Hola a todos, yo soy Mircha Cruz y este es otro video para el canal de Cryptoman MX. En esta ocasión, amigos, les voy a hablar de Delizun y Delizambo, el nuevo pool que vamos a abrir próximamente. Y bueno, vamos a hablar primero de Lizun. Como ven, Lizun, la verdad es que ha tenido unos bajones pues significativos. Y miren, no es algo que fuera completamente inesperado. No es algo que vaya, no es lo que quisiera, honestamente, pero no es algo que jamás pensé que iba a pasar. Pero pues sí es algo bastante incómodo, por decirlo así. Miren, ¿qué es lo que está pasando? Me da la impresión que la gente, en el momento que se abrió el InvestBox, en ese momento puso su inversión y al día siguiente luego están retirando, ellos piensan solo ganancias. Creo que tal vez es Yobit, sí, también está manipulando, pero creo que en esta ocasión son más las ballenas, digámoslo así, que Yobit en sí. Las personas, me refiero. ¿Por qué lo digo? Porque miren, justo ayer, aproximadamente el día que se abrió el InvestBox, aproximadamente como a las 8:40 fue cuando se abrió el InvestBox de Lizun. Entonces, en ese momento tuvo una subida, pero en ese momento me da la impresión que la gente metió su inversión y lo que están haciendo es retirando día con día. Por eso es que vemos este tipo de bajones. Fíjense la hora exacta, 8:40. Vean la gráfica de vela, que es pues bastante grande, y es justo a las 8:40. Y vean aquí lo que pasó hoy, igual 8:40. Una de dos: o Yobit dice, casi casi le está haciendo muy muy obvio. Sinceramente, Yobit no actúa tan obvio. Yo creo que es más bien, esa es una opinión personal, que la gente justo a esa hora pues saca su inversión, cobran, es decir, venden los Lizun para que sean BTC. Entonces, digo, eso es algo, pues la verdad que sí nos está afectando, sí como que, pues sí está haciendo mal a los que están en el InvestBox. Sin embargo, ¿cuál es mi pensar? Creo que esto es solamente por estos días pues, que fue el boom de Lizun cuando empezó, y creo que por eso es que a lo mejor vamos a poder seguir viendo esta tendencia quizás una semana, algo así, que la gente lo está manejando de esta forma. Quiero pensar que esto pues a lo mejor se debe de modificar. ¿Cómo es que se modificaría? Yo les digo, ¿cómo? Si Yobit agarra y ya empieza a subir su mínimo invest, yo lo haría diario. Vaya, si estás pagando diario el 100%, pues haz eso, esa técnica diario. Entonces, me parece que eso es lo que debe de hacer Yobit para que ya podamos ver el precio un poco más estable y no tengamos este tipo de pues, sí son pérdidas, hay que decirlo. Hemos perdido, digámoslo así, pero realmente las pérdidas se quedan un poco a la par de lo que se gana al día. Sí se pierde un poco, pero no es una pérdida tan significativa. Repito, creo que cuando hagan esto de poner los límites de mínimo invest, se va a controlar mucho más eso. Porque no han subido el mínimo invest ni de Lisa, ni de Lambo, ni de Lizun. Entonces, la verdad es que no sé qué está esperando Yobit. Y creo que es algo que ya es muy necesario. Si vemos, por ejemplo, pues miren, Lambo está más o menos estable. La verdad es que Lambo está más o menos estable porque se está esperando su fork. Pero Lisa se ve realmente muy bajo. De hecho, miren, aquí sale un volumen bajísimo, honestamente. Es increíblemente bajo para Lisa. Pero quiero que vean las órdenes que tiene de compra. Por ejemplo, Lisa son 100 órdenes de compra de BTC contra 50. Entonces, pues, la verdad es que pues debería de subir, pero está como que, como se dice, como equilibrado, está como a la par, aunque es mayor aquí, pero no se han completado estas, por eso es que todavía está así el precio. Hasta que Yobit no suba su mínimo invest en el invest box de cada moneda, es cuando vamos a empezar a ver tendencia alcista en las tres diferentes monedas. Así es como lo vamos a tener nosotros. No lo ha hecho Yobit hasta el momento. Entonces, pues hasta ahorita pues no podemos ver bien.
La otra opción, y hay que decirla, o sea, sinceramente, Jobit podría, si hace otra revalorización, híjole, yo creo que eso sería lo peor que puede hacer Jobit. ¿Por qué? Me refiero en cuanto a Lisa. Porque si hace eso, la verdad es que habría, ahora sí habría muchas pérdidas. El precio estable, ahorita como está, si se mantiene 15 días, híjole, yo feliz. Porque creo que ya tendría una buena ganancia de aquí a 15 días con ese precio actual. O sea, que sigan las cosas así, no tengo ningún problema. ¿Qué sería lo ideal? Aumenten el mínimo invest del InvestBox. Híjole, hacen eso y ya se, no se duplicaría. Yo creo que se cuadruplicaría el precio de Lisa. Podría llegar hasta 4 satoshis. Híjole, con eso, nada más con que hicieran esa acción de aumentar el mínimo invest, estaría perfecto para todos, por lo menos para mí. Porque ya se... Pues creo que si en 4 satoshis, me parece que yo ya tendría ganancias ahora sin Lisa. Entonces, eso es lo único que tiene que hacer Jobit. ¿Qué es lo malo que puede hacer? Decirle, ¿saben qué? Revalorizamos. La verdad es que sí, sería algo muy malo de ellos, por parte de ellos. Creo que sería algo, una muy mala decisión, una excelente decisión. Aumentamos el mínimo invest. Creo que sea una idea brillante de ellos, porque así sí, yo ya tendría ganancias. Creo que la mayoría, los que ya llevamos tiempo, ya tendríamos ganancias. Daría una mayor confiabilidad a la moneda y a la plataforma, y por lo tanto en los nuevos pools, el Lisun y Lisambo, creo que habría más confianza para meterle. Y digo, esa es la fórmula. Jobit tiene que aumentar mínimo invest, ojalá lo hagan, y los que se queden fuera, se los digo, pues pueden entrar a mis pools ya después. Ya en el de Lisa, pues voy a empezar ya a cobrar una comisión, yo creo que igual del 2% más o menos. Después no va a ser ahorita, porque ahorita quiero que se estabilice un poco más las cosas. Todos andamos muy, pues muy, no desesperados, pero muy movidos con los cambios que ha tenido Jobit. Pero yo creo que eso voy a hacer posteriormente. Ahora bien, yo les quiero hablar ahora de el nuevo pool, que va a ser el de Lisambo. El pool de Lisambo, les voy a contar, miren. Honestamente, vemos con Lisun, por ejemplo, las caídas de precio que ha tenido. La verdad es que son, sí son, ya expliqué ahorita todo eso, ¿no? Porque han sido, etc. Ahora, con Lisambo ustedes van a ganar el 100% de su inversión por hora. Por hora. Mucha gente me dice, oye Mircea, pero si con Lisun está bajando así, pues con Lisambo no irá a bajar también. Miren, no les niego que no vaya a bajar, lo más probable es que se vaya a bajar. Pero el ritmo de la bajada tendría que ser pues 10 veces mayor que el que tiene actualmente Lisun. Una criptomoneda, les voy a decir, una criptomoneda, si en un solo día, mismo Bitcoin, bueno, inclusive a veces el Bitcoin, puede bajar si quieren, sí, hasta el 30% en un solo día. Lo vemos con Lisun. Lisun ha bajado pues más del 70% en un solo día. La verdad es que sí lo ha hecho. Pero, lo que quiero que entiendan aquí es que Lisambo les va a pagar el 100% por hora. No sé si me doy a entender. O sea, no machea, no dan los números para que, por más que baje, vas a seguir teniendo ganancia. Tendría que prácticamente desaparecer la moneda, o sea, el valor de la moneda, a una velocidad increíble para que de verdad no tengamos ganancia. O sea, ese es el punto. Tendría que desaparecer la moneda o el valor, ¿vale? Llegar a cero en cuestión de horas o en cuestión de... Híjole, sí, en horas. Para que en verdad tengamos pérdida. Eso es lo bonito aquí de Lisambo. Por eso es que me parece que Lisambo va a ser una opción muy buena de inversión. Es una opción ráfaga. Se va a definir las cosas en cuestión de horas. En cuestión o sea, yo le apuesto, sinceramente, yo creo que Lisambo va a durar a lo mejor 2 días, 3 días, y lo van a quitar del InvestBox. Eso es lo que yo haría. Yo, Mircea, yo haría, no sé yo cómo piense, pero es lo que yo haría, porque si no ya te va a empezar a generar tus pérdidas, ¿no? Entonces quiero que vean algo con Lisambo, algo que hice, que es la tabla. Miren, Lisambo les va a pagar el 100% por hora, ¿ok? Si ustedes quieren tener esto, el 100% por hora, y a lo mejor el mínimo invest, honestamente yo pediría un mínimo invest altísimo por lo que estoy dando. Yo, si fuera yo, evitaría algo así.
Entonces, lo más probable es que pues vaya, mucha gente vaya a tener que necesitar pools, con mi pool, para poder ellos verdaderamente entrar a ese tipo de beneficios que ofrece Lizambo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, amigos? En mi pool, lo que yo quiero es verdaderamente darle acceso a las personas a que tengan ese 100% por hora. La verdad, digo, sí, voy a recibir un beneficio, claro. Pero lo que yo quiero es que la gente tenga acceso a eso. ¿Por qué? Porque les digo, yo, mi impresión es que va a ser altísimo lo que nos va a pedir este Jobit para el mínimo invest. Entonces, yo quiero ofrecerles esto. Quien quiera entrar a mi pool, desde ahora les voy a decir más o menos un poquito la, digamos, las condiciones para que lo vayan considerando. Fíjense esto. Suponiendo que ustedes tienen un Lizambo, que recordemos que, si mal no recuerdo, 100 Lambos te da un Lizambo, ok. Suponiendo que ustedes tienen uno y suponiendo que el valor del Lizambo fuera de 0.02, un Lizambo 0.02, que me imagino que va a ser más alto, pero bueno, vamos a suponer aquí. Ustedes invierten 0.02. Lo que yo pido es únicamente dos cosas. La primera hora, lo que genere en la primera hora, eso que sea vaya mi comisión, y a la hora de la salida un 5% de el 5% de cuando salgan, ¿okay? Igual todo el Lizambo. Eso es lo único que yo pido. Y el mínimo de invest lo voy a considerar. La verdad es que todavía no sé bien cuánto voy a requerir de mínimo. Pero fíjense con eso. Fíjense esto. Ustedes agarran, meten un Lizambo. Se supone que a 0.02 Bitcoin es el valor. Suponiendo que este fuera el valor. A las 9 horas esto se debería de abrir. A las 8 a.m. más o menos. Porque no tiene el timer ahorita. Nada más pusieron las 382 horas. Es más o menos el jueves como a las 8 de la mañana. Más o menos. Entonces, a las 9 horas, ustedes siguen teniendo el mismo, un solo Lizambo. ¿Por qué? Porque les digo, la primera hora, yo es lo que estoy pidiendo, que la primera hora me la den, vaya, esa es mi comisión, digámoslo así. Entonces, ustedes a las 9 horas tienen un Lizambo, entonces siguen teniendo el 0.02, ¿ok? A las 10 horas, dos Lizambo, 0.04, ya se duplicó su inversión. Entonces, fíjense, como a las 11 tienen 0.08 bitcoins, a las 12, 0.16, a la 1, 0.32, y fíjense cómo solamente a las 3 de la tarde ustedes ya tendrían un bitcoin. Ok, si vemos esto, a ver, quiero aclarar algo. Esto es en el panorama que el precio de Lizambo fuera estable únicamente 8 y 5 son 13, únicamente 7 horas, ¿ok? Con 7 horas, sí, fíjense, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, sí. Con que el precio sea estable esas horas, solamente con eso ustedes tendrían un Bitcoin, 1.28 Bitcoins, con haber invertido ese 0.02. Si entendemos la magnitud de esto, la verdad es que es increíble, es extraordinario. ¿Cuál es lo único que necesitamos? Que el precio del Lizambo sea estable esas horas. Es increíble. La verdad es que no lo... Yo mismo como que no lo puedo creer, digo, wow. Pero eso es lo que nos va a dar Lizambo, el 100% por hora. ¿Y cuál es lo único que se necesita? Que el precio sea estable esas 7 horas. Con que el precio sea estable ese número de horas, con eso ya ustedes tendrían un Bitcoin por haber invertido en mi pool, 0.02 Bitcoin. ¿Ok? ¿Y qué es lo que les va a costar realmente a ustedes? Amigos, yo les estoy pidiendo una hora. Solamente una hora. La primera hora y lo demás ya... Y a la hora de la salida el 5%. Y ya. No les voy a pedir realmente pues más. ¿Por qué? Porque realmente pues esa hora a mí me va a beneficiar mucho, porque yo la voy a hacer también con el interés compuesto, entonces la verdad es que me va a ayudar bastante. Y ustedes no tienen que tener las cantidades extraordinarias que nos va a pedir en este caso Lizambo o Jobit. Les digo, el mínimo invest, yo en lo personal pediría un mínimo invest altísimo, pero altísimo, para que esto funcione. Pero fíjense, con haber invertido ustedes 0.02 Bitcoin en cuestión
de 7 horas en este caso, ustedes ya tienen un Bitcoin. Imagínense. Y esto ya es contando mi comisión inicial. Claro, hay que quitar aquí mi 5%, ¿no? Pero fíjense lo extraordinario que es esto. Y vamos a seguirles. Vamos a suponer que se mantiene 10 horas. 10 horas el valor del ISAM. Con que esté 10 horas. Entonces sería más o menos aquí. Tendrían 10 bitcoins. O sea, eso es lo extraordinario. En serio, no se haga. Vaya, esto es un panorama hermoso. Es el mejor panorama que nos pudiera pasar. Pero lo más probable, y se los quiero decir, es que el valor vaya bajando. No sé si con hora. Probablemente sí con hora. Pero aún así, creo que no va a bajar un valor de una forma extraordinaria. Así que digas, híjole, ya valió, ya pasaron 3 horas y ya se murió Lizambo. No, yo no creo que vaya a pasar algo así. Es una posibilidad. O sea, lo que quiero que... Yo les digo lo que yo pienso basándome en los hechos de Jobit, basándome en estos tipos de cálculos. Que sí, es extraordinario y que sinceramente, para que esto se cumpla yo no lo veo tan probable. Vaya, yo le echo que para que esto se cumpla es un 35% de probabilidad. El otro restante me parece que es más probable que vaya bajando pues conforme pasen las horas. Eso es lo que debería de pasar, honestamente. O sea, si pasa esto, híjole, habría muchos millonarios en cuestión de horas, honestamente. Millonarios en cuestión de horas. A Jobit no le conviene tanto. No es que no tenga el... quizás sí tiene el capital, quizás no. Pero yo creo que sí va a ir bajando. Pero por más que vaya bajando, me parece que yo no he visto, así como no he visto a alguien que te dé el 100% por hora en ningún lugar en la vida, tampoco he visto que la moneda baje de una manera tan extraordinaria en cuestión de horas. Sí, o sea, lo que quiero es que sean conscientes. Mirsha, tú dijiste que en cuestión de 10 horas iba a tener 10 Bitcoin por haber metido esto. O sea, aquí es como lo muestra la tabla con los números, sí. Pero les quiero decir, o sea, yo creo que no va a ser tan así. Sería algo, vaya, no, Jobit no funciona tan así. No son santos, ni son, no, es gente que tiene una casa de cambio, un exchange, quieren hacer dinero y los usamos nosotros también para hacer dinero. Sí, la verdad es que sí. ¿Se puede ganar con Jobit? Sí. ¿Cómo es que, por ejemplo, con Lisa? Les enseñé la otra vez en uno de mis videos. Les enseñé que con Lisa, si ustedes hubieran invertido en el principio de Lisa en el Invest Box, es decir, hace como 6 meses, hoy por hoy estarían ganando un Bitcoin diario. Sí, y sí se puede. Matemáticamente, esa gente que empezó sí lo está haciendo ahorita. Claro, si no sacó su inversión. Pero los que empezaron y se aguantaron 6 meses, hoy sí están ganando un Bitcoin diario. Eso sí es un hecho. Eso sí, ahí sí con números, eso sí lo pude demostrar en los videos. Aquí la verdad es que está... O sea, fíjense, esto ya es, vaya, es ridículo, ¿no? O sea, imagínense que en menos de un día tengas todo esto por haber invertido 0.02. Esto es ridículo, o sea, esto ya no se puede hacer. Por eso les digo, o sea, si va a bajar la moneda, se los quiero decir. O sea, no se hagan a la idea de que, ay, con que esté estable, nada más quiero... Algo yo sí voy a decir, yo no voy a permitir también que, ¿sabes qué? A la segunda hora Mirsha saca mi inversión, no. No, la verdad es que no lo voy a... De hecho, ni se puede porque la primera hora que se produce es la mía. Entonces, no se puede. Sí, yo creo que voy a poner un mínimo de horas. Un mínimo de horas para salir. No sé, unas 5 horas quizás, a lo mejor. Es lo que yo voy a poner de mínimo. Porque sí, yo no le quiero hacer daño a esto. Porque si yo hago eso de que a la tercera hora en este caso... Puedes sacar tu inversión, híjole, pues es que le estamos haciendo daño al precio. Entonces no quiero también hacer eso, quiero poner un mínimo, no sé, ahí voy a tener que pensarlo, a lo mejor 5 horas, también porque no quiero hacerle daño al precio y hacerle daño a los inversionistas que creemos que puede aguantar un poco más estable el precio por cierto número de horas. También eso es lo que voy a hacer, pero lo que quiero es que vean, o sea, esta tabla dice para que vean las proyecciones que podemos llegar a tener en el escenario que el precio fuera estable. El precio no va a ser estable, quiero que se hagan la idea. Hay una probabilidad muy baja que el precio sea estable durante 10 horas. Muy baja, sinceramente. Pero aunque el precio estuviera bajando, miren,
con que bajar un 25%, un 25% cada hora, bueno, no, un poquito más. Bueno, el chiste es que el precio me parece que es muy, muy difícil que se vaya, que el Isambo vaya a desaparecer en cuestión de 5 horas. No, eso vaya, no le conviene a Jobbit. Dices, puta, estuvimos esperándonos tantas semanas para que el precio se el Isambo se desapareciera en cuestión de 5 horas. No, o sea, eso sí no va a pasar. Eso también vaya a ser el otro escenario. No crean que, ay, en 5 horas me hice pobre, todo lo que invertí ya se murió. No va a pasar. Lo que sí es que puede haber pérdidas, si estén conscientes, así como vimos Lizun, que les digo, no se tiene una ganancia real, por lo que ya les expliqué que la gente, pues creo que está sacando qué es lo que... Yo les digo cómo es que sí se puede mantener el precio estable, la forma para que sí pase. Jobbits tiene que aumentar cada hora su mínimo invest. Esa es la forma. Si Jobbits aumenta cada hora su mínimo invest, serían unos genios, porque cada vez tendrían más dinero, porque cada vez más gente le mete, la gente no va a querer retirar, porque saben que cuando retiren, en ese preciso momento, ya no pueden volver a entrar porque va a seguir subiendo, a menos que tengan un pool como el que yo voy a hacer. Ah, algo muy importante, se me había olvidado. Yo voy a pedir que los que quieran entrar al Isambo conmigo, me pasen sus bitcoins un día antes, ¿ok? Voy a seguir permitiendo que entren a lo largo del día, pero quiero decirlo, me parece que los verdaderos beneficiados vamos a ser los que entremos desde acá. Esos, porque vamos a ser los que empiecen. Aquí yo voy a permitir que entren. Pero yo les recomiendo para que tengan. Vaya, en el momento que se active. ¿Qué pasó aquí? Fíjense con Lizun, los que activaron su minimum invest en el momento que se activó, es decir, estos son los que realmente están viendo los beneficios. Vaya, ya aprendí. Entonces, yo creo que vamos a hacer la misma fórmula. En el momento que se active el minimum invest, ¡pum! Activamos y compramos. O la otra, también está la posibilidad de ver, sabes que el precio ya está estable ahorita, que fue lo que pasó aquí, sabes que vamos a, en ese momento lo activamos, ya que sería cuestión de que analicemos un poquito más. Es un poco, pues ligeramente suerte, ligeramente ver cómo van las gráficas, pero lo que voy es que quiero que entiendan que yo eso es lo que quiero darles, la oportunidad de poder entrar, de poder invertir para tener el 100% por hora en monedas Lizambo. Eso sí se los puedo dar. Vaya, esta parte sí, esta parte no la puedo asegurar. Esto sí, ¿ok? Y lo único que pido es que la primera hora de lo que produzcan, eso que sea ganancia para mí, eso es mi comisión, y a la hora de la salida, el 5%. Y algo que se me había olvidado. En mi pool vamos a hacer un sorteo. Todos los que estén en el pool los vamos a beneficiar con un premio. Voy a sortear ahí. De hecho, quiero decir, a esto de Lizambo lo estoy haciendo con algunas personas para que podamos cubrir el mínimo invest, para que sí verdaderamente podamos ofrecerle a las personas que entren a mi pool. Okay, que no nos vayamos a quedar afuera. Vaya, el mínimo invest va a estar cubierto, por eso no se preocupen, pero lo que quiero es meter a las personas para que puedan tener este beneficio. Y entonces les digo, eso es lo que vamos a hacer, ese sorteo, no sé si sea de monedas Lizambo, no sé si sea de monedas Bitcoin, y cuánto va a ser, bueno, eso es una sorpresa, pero el chiste es que van a tener un beneficio real, además de esta tabla, van a tener un beneficio. Pues bueno, a lo mejor no los va a hacer millonarios con ese sorteo, pero pues creo que a nadie le cae mal que le regalen dinero, ¿no? Es literalmente lo que vamos a hacer. Puede ser en monedas Lizambo, puede ser en monedas Bitcoin. Eso es lo que vamos a hacer para los que se metan al pool de Cryptoman. ¿Ok, amigos? Bueno, pues eso sería todo el día de hoy. Gracias por su atención y espero les voy a dar más noticias de cómo va el pool de Lisa, Lambo, Lizun. Y próximamente el gran pool de Lizambo. Hasta luego.